soy Antonio Esquivias, actor de doblaje, y he venido encantado al Tenerife GG 2022. Hemos hecho un juego de doblaje con el público, con los chicos del público, chicos y chicas que han subido a doblar un trozo de Star Wars, otro trozo de Pulp Fiction, y se lo han pasado en grande. Entramos en la Asociación Foro Imperial de Tenerife, una de las más antiguas de Santa Cruz. Las cosas que estás viendo son de todos los compañeros y colaboradores que se unen a este proyecto en los eventos que hacemos. Esta edición, la verdad que nos ha parecido muy agradable, mucho éxito a todos, ha sido muy divertida. Buenas, soy Freddy Beats, campeón de España, dos veces campeón de España de beatbox. Estamos aquí en Tenerife GG, he venido a hacer un espectáculo de beatbox y comedia, junto a las dos cosas, animar a la gente. La verdad es que se ha animado, he echado 2 litros de sudor y muy contento, la verdad. Nos lo hemos pasado muy bien, la gente estaba a tope y vamos. Formamos parte del stand animalista, somos dos de las tres asociaciones. Somos exactamente Brigada Animalista, Canario Conejos y Sos Felina. Y nada, hemos venido con nuestras cositas para recaudar dinerito para poder ayudar a nuestros animales, todos estos que rescatamos, para los gastos veterinarios y de comida. Además, compartir con las chicas, que hace tiempo ya que hacemos un buen equipo, ha sido genial. Hola, muy buenas, soy Celendas y bueno, estoy aquí en la TGG, me han invitado a este evento tan lovely. Siempre que hago un meet and greet no hago nada más que recibir bombazos de amor. O sea, entonces, son 3 horas que la verdad es que se te pasan volando, muy volando. Y sobre todo cuando vienes aquí a Canarias, que es tan difícil venir, la gente se nota que tiene ganas de que, joder, de que venga, de que tal, de darte todo ese amor, ¿sabes? Y me ha gustado bastante, sobre todo la zona retro. Me he quedado con las ganas de meterme a pegar pistoletazos en el House of the Dead. Pero el resto está brutal, la zona de abajo de juegos de mesa es impresionantemente grande. Entonces, el tema del escenario me ha parecido increíble también, cómo está montado, o sea, no me puedo quejar de nada.